Si quieres saber cómo conseguir los nuevos huevos de dinosaurio de Adopt Me y también cuándo saldrá esta actualización, quédate en este video porque te voy a explicar todo, crack. Ese es un verdadero hombre. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy San y ya estamos de regreso con un nuevo video. En esta ocasión, chicos, nos encontramos en Adopt Me Roblox porque hemos venido para poder explicar sobre esta actualización jurásica, porque ya bastantes suscriptores, hace un momento subí un video al canal, en tan solo unos minutos ha tenido ya muchas vistas y también muchos comentarios que me han estado preguntando lo siguiente: ¿cuándo saldrá esta actualización? ¿Cómo podremos conseguir estos nuevos dinosaurios? Bueno, cracks, resulta que investigando y también buscando mucha información para poder traerles, he encontrado estos huevos de dinosaurios, estas imágenes en unas cavernas que creo yo les va a importar e interesar mucho a todos ustedes. Así que, dicho todo esto, también quería decirles que si desean saber un poco más sobre esta actualización, pueden pasar a ver mi video anterior en donde he explicado y con imágenes hemos visto también los primeros diseños de cada uno de estas mascotas dinosaurios. Ahora sí, veamos a continuación la primera imagen. En esta podemos observar que se trata de un huevo de dinosaurio, pero viene así con unas especies de cuernos, es de color verde y también se encuentra como en una cueva, pero no estoy seguro si es la misma cueva en donde nosotros hacemos las mascotas de neón, o parece ser una nueva cueva jurásica de dinosaurios. ¿Tú qué opinas, amigo, que me estás viendo en estos momentos? ¿Será acaso que Adopt Me pondrá algo nuevo? ¿Una nueva cueva donde podamos conseguir estas mascotas? ¿O tal vez va a modificar la tienda de mascotas para que parezca un poco más jurásico, un poco más antiguo? Y como ustedes pueden ver, básicamente en el fondo se puede ver una cueva, pero que es diferente. O bueno, yo lo veo diferente a la cueva de las mascotas de neón. Y parece la verdad que sí, efectivamente, pero si es diferente, ¿dónde saldría esta otra cueva? Ojo que también tenemos que tener en cuenta que estas imágenes son las bases, los inicios, no son, digamos, los diseños finales, sino que son los inicios de estos diseños en donde han comenzado a diseñar y también a tener alguna idea de cómo podría venir esta nueva mascota, cómo serían estos nuevos huevos que van a aparecer ya dentro de poco. Ay, por cierto, hablando de esto también, nos vamos a otra pregunta más. ¿Cuándo van a salir? ¿Qué objetos nuevos también vendrán aparte de los dinosaurios? ¿Vendrá una casa nueva? ¿Un coche? ¿Accesorios? ¿Juguetes nuevos? Es muy probable que sí. Como ustedes recordarán, cracks, cuando aparecen nuevas mascotas, pues salen también nuevos accesorios. Así que, dicho todo esto, creo que es bastante probable de que aparezcan nuevas cosas en los próximos días. Pero no solo esto, creo que si observamos un poco más, ya en esta segunda imagen nos podemos dar cuenta que sí, efectivamente es la cueva de neón, pero parece ser que lo han estado editando, parece ser como si la cueva de neón ha crecido más y ahí hay una sección en donde podemos conseguir a las mascotas dinosaurio. Sería algo que sí no me esté esperando, puesto que yo, la verdad, y al igual que muchos de ustedes, seguramente estamos esperando que los huevos de dinosaurios vamos a conseguirlos aquí, en este lugar donde están las mascotas australianas. Pero si es que lo ponen en la cueva, creo que se vería aún más interesante. Así que, chicos, dicho todo esto, también respondemos de una vez la pregunta que me estuvieron haciendo, es la siguiente: ¿cuándo van a salir? Lo más probable es que salgan en 2 semanas. ¿Cómo podemos conseguirlo? Ah, ¿y eso por qué? ¿Por qué en 2 semanas? Es que en 2 semanas se termina la actualización del circo. Y creo yo que después de esa actualización le caería bastante bien hacer esta actualización de dinosaurios, a menos que Adopt Me se adelante a eso, cosa que dudo un poco. Pero la otra pregunta que me estaban haciendo es la siguiente: ¿cómo vamos a conseguirlos? Bueno, creo que ya viendo estas imágenes donde hemos visto los huevitos de dinosaurio, creo que nos queda más que claro, cracks, que va a ser igual a la misma secuencia de las otras mascotas. Recuerda también, si quieres saber más sobre estos dinosaurios, si quieres ver las imágenes filtradas, te recomiendo que veas mi video anterior. Es más, te voy a dejar el link en la descripción para que vayas directo y para que puedas revisarlo.
Me dices en los comentarios cuál de todas las mascotas crees tú que va a ser la más increíble. Ahora, bueno, creo que hemos respondido por el momento a las preguntas que me han estado dejando en los comentarios y tenía que subir este video ya que vi, creo que de cada 10 o 20 comentarios que me dejaban era ya el 90% que me estaban preguntando cuándo va a salir y cómo vamos a poder conseguirlos. Entonces chicos, la fecha exacta aún no se sabe, pero lo más probable es que sea a partir de 2 semanas, porque en 2 semanas se termina la feria de circo, esa actualización de circo que todavía sigue en la plaza. Y también lo otro que hemos respondido es que cómo vamos a conseguirlo con estas imágenes que hemos logrado encontrar. Creo que vamos a conseguirlo y lo más probable es por medio de huevos de dinosaurios, huevos jurásicos que vamos a tener que comprar de igual forma como las otras mascotas. Dicho todo esto, cracks, espero que les guste esta información. Yo soy Sam, su fiel servidor, y conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos, cracks! Y bueno amigos, hasta aquí llegaremos en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y si es así te invito a dejar un buen like. También si deseas puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Nos vemos chicos, yo soy Sam y conmigo será hasta la próxima.